Allá vienen los mormones, pe. Y le dije que ahora iba a ir con ellos, mejor me voy de aquí. Yo creo que ya no vienen ya. Ya no vienen, espada, no vienen ya. Sí, está rica esta agua. Ah, no, miel es. Allá vienen, allá vienen, allá vienen. Este hermano Vitelio vive lejos, pero vamos a ver si lo encontramos. Yo creo que ya no vienen ya. Voy a tomar un trago de agua. Me voy a ir mejor para allá porque aquí no creo que me vean. Me dijeron que por aquí vive el hermano Vitelio, me voy a buscarlo ahorita mismo. Hoy, maestro, ¿cómo estamos? Voy a irme por aquí no creo que vengan a buscarme. Puta, ya corrí como 10 kilómetros y todavía vienen allá, ve. Puta, tal vez no me caigo aquí, ve. Ay, 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 puta, ya casi me caigo. Por aquí me voy a ir, ve, no creo que me sigan. Si pasan por aquí, porque verdaderamente son todo terreno eso. Por aquí me voy a ir. No creo que vengan hasta aquí. Fuera el colmo. Voy a irme por aquí, no creo que vengan hasta aquí. Hasta aquí no creo que me persigan. No creo que vengan. Pero voy a ir corriendo mejor, porque si no, me van a seguir ligero. Voy a ir por aquí mejor. El hermano Vitelio vive bien lejos. Lo andamos buscando desde hace rato porque le vamos a dar algo muy importante. Y no, no viene el maestro. Bueno, ella metí la mano ahí, ve. Bueno, metí la mano en el agua chuca, ve. Pero lo bueno es que es agua limpia. Más que ya no tengo agua, ve. Y ya me cansé y no tengo agua para tomar, ve. Pero voy a seguir corriendo mejor, porque si no me van a ver. Me toca brincar como canguro, ve. Cuela puro conejo, voy brincando, ve. Este hermano Vitelio sí vive bien lejos. Más no sabe que para una bendición vengo. Si no me dolió el corazón cuando me dejó mi ex, ahora sí me duele lo cansado que estoy de caminar. ¡Ey, don Vitelio! ¡Hermano Vitelio, venga para acá, hermano! ¡Hermano! Si me ve aquí subido, es porque tiene ojos de gavilán y es astuto como serpiente. Y es veloz como huracán. Ojalá que no me vea aquí, aquí no creo que me encuentre. Bueno, ni modo, no lo encontramos. Cabal, ve, no me vio, ve. Al fin. Yo creo que ya lo dejé perdido, ya. Yo creo que ahí se metió en la iglesia, al fin me deshice de él. ¡Ey, hermano Vitelio, no sé, cómo estamos! A usted lo andaba buscando, fíe. Aquí anda, hay que vengo del centro, ¿viste? Una bendición, le damos víveres y una ayuda económica ahí, ve, para que pusiera la luz. Pero como no estaba, a don Pedro se lo dimos allá. Pero... allá se lo dimos a don Pedro. Y no me pueden dar ahorita, ya. Es que aquí estoy yo. No, ay, hermano. Mejor para la próxima sería, si para que se lo dimos a don Pedro. Mejor vamos para la iglesia y vamos a ver cómo hacemos después para ver si le ayudamos dentro de unos 10 años.